Al celebrar el aniversario de la recolección, os invito a todos a dar gracias al Señor por aquellos hermanos nuestros que en el siglo XVI, en España, en Colombia, en otros países, quisieron vivir el Evangelio al estilo de San Agustín, pero con intensidad, con pasión. Ellos querían vivir el Evangelio con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Para ello quisieron vivir la vida comunitaria. Hoy celebramos una fiesta de familia. Los agustinos recoletos, nuestras hermanas agustinas recoletas, las congregaciones religiosas, las fraternidades, los jóvenes JAR, todas aquellas personas que están cerca de nosotros, es para todos una llamada a vivir el Evangelio con intensidad. Damos gracias a Dios por San Agustín y por todas aquellas personas que, inspirados en él, quieren vivir el Evangelio y hacerlo vida en sus propias vidas, en una actitud de servicio, de entrega a la Iglesia y a todas aquellas personas que necesitan una palabra de aliento, aquellas personas que necesitan ayuda y aquellas personas que buscan a Dios desde el fondo de su corazón. Así como aquellos recoletos percibieron una inquietud dentro de su corazón, también nosotros hoy percibamos esta inquietud y demos una respuesta al mundo de hoy. Y lo queremos hacer desde la vivencia del Evangelio en un sentido profético de nuestra vida. Hace falta que seamos coherentes en nuestra vida comunitaria. No vale una comunidad meramente ideal, sino aquellos que el Señor nos ha llamado a vivir juntos, que nos esforcemos y trabajemos por tener una sola alma y un solo corazón dirigido hacia Dios. A cada uno de los hermanos con los que vives, con los que tratas, con todos ellos tenemos que construir la comunidad. Y para eso, pues, el Señor confía en nosotros. Pero una comunidad que sea profecía, que tenga algo que decir a la sociedad y al mundo de hoy. Que el Señor infunda también en todos los agustinos recoletos, en toda la familia agustina recoleta, infunda su espíritu, renueve nuestros corazones para que vivamos el Evangelio con renovada ilusión, con mucha esperanza y mucha alegría. La Iglesia cuenta con nosotros, cuenta con todos vosotros, con toda la familia agustino recoleta. Feliz fiesta para todos.